estructuralmente no habrá nadie, ni ningún imperio, y eso lo demostramos en algún momento históricamente en nuestra historia contemporánea, en el 2011, en el 2012, el 11, 12 y 13 de abril, de cómo el pueblo se hizo de la comunicación cuando los medios decidieron silenciarse. Hace más reciente hubo unos apagones y un saboteo y todo aquello, y no hubo manera y no hubo forma. Pero sin embargo, la gente, con su sabiduría, se hizo de las baterías de carro, se hizo de cualquier forma para llevar adelante un hecho de la comunicación en tiempos de guerra, y además de la supervivencia, de lo que significa entonces reencontrarnos en una cola en la cota 1000 cargando agua. Yo quiero, Pascual, por favor, vente por aquí, porque yo quiero que nos hable de lo que sucedió el 5 de julio, que me sorprendió cuando voy cambiando las emisoras, y me consigo entonces un poco de medios encadenados, medios comunitarios, medios que uno quizás ni sabe que están por allí transmitiendo, enlazados, hermanados. Esta ventana que se abre con tantas puertas cerradas, y bueno, hay un inicio, o por lo menos la propuesta de comenzar en unidad a hacer cosas, ¿no? El profesor Yarlando Conde comentaba sobre la continuidad de los proyectos. Bueno, la continuidad de los proyectos depende también del buen ambiente que exista y de la confianza que hay entre todos nosotros para poder empezar a trabajar con gente que de repente uno tiene tiempo trabajando, viene conociendo, haciendo trabajo con gente que uno no ha visto y de repente aparece y es comunicador popular. Eso es como raro también, uno tiene que también saber cómo hacer esos trabajos para poder dar la continuidad de las cosas. Lo otro es la unidad. Preguntaba, entre algunas preguntas que decía ella, el tema de la unidad, que este es un espacio para crear laboratorios, para ir al Congreso de Comunicación Popular. Nosotros desde el año pasado venimos tratando de hacer una vaina que se llama Venezuela Palabrea, que era un ciclo de foros para poder generar un tema sobre la comunicación que estamos haciendo a lo interno, para también en el exterior la gente conociera la verdad de Venezuela, y no solamente la que da el MISI, que da BTV, que da Telesur. Entonces yo creo que por ahí nosotros tenemos que hacer un equipo más grande en torno a eso, ¿no? Y ese sistema de buscar ir al Congreso de Comunicación Popular, yo pienso, mi apreciación, no creo que sea el Congreso de Comunicación Popular, porque yo creo que debe ser el Congreso de Comunicación, donde debemos estar todos, el Sistema Nacional de Medios Públicos, los medios alternativos, la gente que hace comunicación alternativa, que es muy diferente a hacer comunicación popular y hacer comunicación comunitaria. Yo puedo hacer comunicación popular y puedo hacer comunicación comunitaria con los mismos sistemas que hace la gente del MINSI. Es la misma vaina, ¿ah? Entonces tú ves, por ejemplo, programas de televisión donde ellos se hacen creer a mucha gente que son alternativos porque tienen una taza de café en la mano. Entonces él es alternativo, ¿ah? O sea, no es así. O sea, hay que hacer un debate sobre la comunicación alternativa. Popular, comunitaria, liberadora, sí, pero alternativa al sistema hegemónico. Ahí está, cuánta gente, yo lo hablaba con Alcide Castillo, quien es director de, o forma parte del equipo él es constituyentista y forma parte de la comisión de la plata de comunicadores populares. Periodistas y comunicadores. Yo le decía, bueno, ¿cuándo se va a terminar ese pedo entre periodistas y comunicadores populares? O sea, ¿hasta cuándo el pedo que si él es de la universidad, él se graduó y yo no? O sea, no, pana. O sea, hay una cantidad de periodistas que siguen haciendo desastres y que no hacen nada en las instituciones y la están destruyendo con su comunicación peor, y que la comunicación popular alternativa ahorita es la que está mandando, porque esa es la que está en las redes sociales y esa es la que está fluyendo y es la que está, de alguna manera, llevando el volante en el pedo de comunicación alternativa. Entonces yo creo que eso hay que discutir. Otra cosa era el estadio de la razón cínica versus la razón crítica. Hablaba también sobre el tema de las redes sociales y cómo el tema de Hollywood y todo lo demás. Bueno, es un tema, obviamente estamos en una guerra de cuarta generación, pero también creo, fíjate, por darte un ejemplo,
Levante la mano aquí los estudiantes de la UNEARTE. ¿Quién es estudiante de la UNEARTE aquí que levante la mano? No todos a la vez, nosotros dos. O sea, tú haces un, esta es la cátedra libre de la UNEARTE, de, o sea, popular, tal, alternativo, todo lo que tú quieras, y no hay ni un estudiante, quizás ustedes dos. Aquí hay un problema. Y muy grave. Y muy grave. Porque no puede ser que esto es de la UNEARTE, este espacio es de la UNEARTE, estamos aquí en, de alguna forma luchando por generar una nueva forma de comunicarnos, y el, aquí lo menos que hay es comunicación entre, por lo menos entre ustedes dos, o la gente del equipo de ustedes con la gente de la UNEARTE. O sea, está grave, pues. ¿Ves? Y eso hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. Nosotros tenemos un problema grave en el tema de la comunicación. Hay un tema, no es un tema, es un peo. La comunicación versus la información. Aquí confunde la información con comunicación. Y ese es el gran peo de este Sistema Nacional de Medios Públicos y de la, de, incluso de la mayoría de los compas y compañeras que están haciendo medios comunitarios, que también caen en lo mismo. Creen que informar ya eso es comunicación. No. Y eso tenemos que discutirlo, y tenemos que debatirlo, y tenemos que generar productos en torno a eso. El tema de los tiempos de televisión, el tema de los tiempos de la radio, el tema de los tiempos, porque en las redes algo de 30 segundos o de un minuto es largo, en la televisión quieren aplicar la misma. No es la misma, no es el mismo sistema. No son los mismos usuarios. No es la misma forma de hacerlo. Gente haciendo cine, haciendo televisión, es una locura. Los procesos son totalmente distintos a hacer televisión. O sea, hay que discutir un poco de vaina. Ah, pero ¿de dónde? ¿De la comunicación popular alternativa nada más? No, nosotros no somos los eruditos de la vaina. Nosotros tenemos que ir luchando para que esto crezca y para que los comunicadores y libertadores de Hugo Chávez en el 11, 12 y 13 de abril vuelvan otra vez para esta fila. Eso lo tenemos que hacer, pero un reto de todos, desde cada uno de sus espacios. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos para el 25, para el del 15 al 17 de septiembre en el Museo Boliviano, estamos luchando por ese espacio allí. Muy pronto igual vamos a confirmar para hacer Venezuela Palabrea ahí, que va a ser el tema central, la comunicación nacional en lo internacional. Así que bueno, eso por un lado. Otra invitación, tenemos el programa en la radio del Ministerio de la Cultura en Alba Ciudad, los martes de 7 a 9 de la noche. Ahí estamos a la orden para todos y todos. Así que bienvenidos a los compas, bienvenido al equipo y bienvenida a esta cátedra, Mario Caplum. Y bueno, para adelante vamos a seguir buscando la unidad. Hay que construir la unidad. La unidad no se decreta, la unidad se construye. Gracias. ¿Cómo refleja esta situación de que dónde están los estudiantes, que hay un problema acá? Hay un problema en la UNEARTE, ciertamente. Y por esa razón de que existe un problema en UNEARTE, no solamente a nivel de comunicación, sino a nivel de lo que se está viendo dentro de los salones de clase y tal, yo creo que hay una discusión pendiente en UNEARTE, que no se quiere asumir, no sé por qué razón, y que no la queremos asumir, porque parece que no nos sentimos parte de eso desde el mismo población estudiantil, no se siente parte de esta universidad siquiera. Ellos vienen, cumplen con unas materias que le dan una aprobación, unos créditos, para obtener un cartón que le van a dar no sé cuándo, para ir a apostillarlo dos semanas después, para irse para el carril. Esa es la realidad. Pero bueno, no la queremos asumir, y por esas situaciones que estamos acá, y por esas situaciones que la convocatoria nuestra, a pesar de que se hizo a lo interno, nos afincamos más hacia afuera, hacia la gente que se viene haciendo el trabajo comunicacional, y abrirle estas puertas de la universidad a todo aquel y aquella que venga de la comunidad a querer formarse en uno de estos talleres o de formarse en uno de estos talleres. Pues yo prefiero hablar de deformarnos porque, o desaprender, porque ya bastante que nos han formado bajo una lógica bastante que tenemos que desaprender más bien a la comunidad, compadre, a la comunidad, a los chamos, a las chamas que estén por ahí, que todavía no se han integrado al estudio ya en estudios universitarios, a todo aquel que tenga una iniciativa, a todo aquel o aquella que tenga una inquietud. Nosotros pretendemos es abrir estos espacios a esa comunidad, porque los estudiantes ya la tienen abierta y no lo asumen. Allá arriba hay un estudio de grabación en el piso 5, pregunta tú qué pasa con eso, siempre está cerrado. ¿Por qué? Porque no hay nadie que le dé vida a eso.
¿ven? Principalmente. Hay un laboratorio de postproducción que sirve para ver las clases prácticas en esa especialidad de postproducción, pero que en otros horarios está cerrado. Nosotros pretendemos fijar un cronograma donde se permita el acceso a esos equipos a la cátedra, ¿para qué? Para poder entonces hacer la práctica con la comunidad, para poder hacer y generar los productos que van a generar los integrantes de esos talleres y la comunidad en sí. Es decir, cuando hablamos del laboratorio es porque aquí hay un potencial cerrado, a puerta cerrada, pero hay un potencial que no se está usando. Y yo creo que si nos ponemos de acuerdo y generamos esta dinámica, podemos empezar, yo no digo a el laboratorio en sí, pero sí esa experiencia de generar contenidos en conjunto para crear esa malla donde podamos distribuirla por todos los espacios habidos y por haber, y los que tienen que nacer y los que se tienen que fortalecer, pero con un solo criterio unificado, previa discusión, por supuesto, ante toda la amenaza que existe y que nos siguen dando. Ellos sí se ponen de acuerdo para decir que hoy no es martes sino lunes, y salen todos diciendo y posicionan una etiqueta que hoy es lunes, ¿eh? Pero nosotros no somos capaces de generar ese mismo dinamismo que tienen ellos, de ponerse de acuerdo y colocar cosas allí para que todos los vean. Por ahí va la cosa, ¿verdad?